Gracias, Fernando. Hola, amigos y amigues que nos estáis viendo. Así que, realmente en este año 1998, fae 100 años de las derrotas militares en Cuba y el Pacífico que pusieron fin al Imperio Español surdío a partir de los Reyes Católicos. Aprovechando una exposición que se está fallendo en el Museo del Pueblo de Asturias en Sisión, güey, vamos a hablar de los asturianos y el so papel en la Guerra de Cuba. Cuba fuera, entre todos los países americanos, el principal acogedor de migrantes asturianos. En antes del grito de independencia, el 10 de octubre de 1868, más del 90% de la emigración asturiana a América concentrábase en Cuba. Al endefeuto, estos emigrantes tenían una organización política y social de les más actives de les afincaes na isla. Un nutrido grupo de asturianos estaban integrados nos cuerpos de voluntarios del comercio, que ya tenían larga existencia dentro de la organización colonial de Cuba y que habíanse creado para suplir la escasez de les fuerzas militares, magar que brevemente les sus actividades nun diven más allá de lucir los uniformes en desfiles una o dos veces al año. Estos batallones estaban formados por civiles salidos del escape medios de la emigración o fíos cubanos de peninsulares, con edades entre 18 y 50 años. Los voluntarios del comercio solo en contadas ocasiones fueron para el frente y la su actividad fue fundamentalmente urbana, como grupo paramilitar. En noviembre de 1869, de mientras la guerra a los 10 años, Asturias envió a Cuba el denominado Batallón de Cazadores Covadonga, integrado por 1000 hombres y patrocinado por la Diputación Provincial. El so recibimiento en Habana convirtióse en una aparatosa ceremonia de exaltación patriótica con discursos, desfiles, homenajes y bienvenides. Cuando los licenciaron 6 años después, en 1875, solo un tercio de los paisanos que habían salido de Asturias volvió para casa. El resto morriera en la batalla o atacado por las enfermedades tropicales. Al estallar la guerra de 1895, ya era de esperar que Asturias, progenitora del colectivo más nutrido e influyente de las colonias peninsulares en Cuba, mostrara un significativo interés por la situación en la isla. El desastre cubano, que asina fuera nomau, vivióse con especial intensidad y fue el único sitio de España donde fue posible reclutar y equipar un batallón entero para mandarlo para allá. En 1896 creóse el Batallón de Voluntarios del Principado, formado por otros 1000 hombres y promovido por la nomada Xunta del Principado para la Defensa de Cuba, presidía por el obispo de Ubieu, Ramón Martínez Vigil. La despedida de este batallón fue muy destacada por la prensa asturiana y tuvo carácter popular. Los periódicos El Carballón y El Correo de Asturias quedaron plasmados todos los pormenores del acontecimiento. Dios ellos un banquete para marchar y fueron despedidos en el musel entre aplausos y vítores. Para facilitar la asistencia a los actos, cerráronse tiendas y fábricas. Este amor patrio y entusiasmo popular fueron cayendo en picao a medida que pasaba la guerra en Asturias y en toda España. Cuando retornen los combatientes, enfermos y derrotados, a partir de septiembre de 1898, encontraránse con la indiferencia y la miseria. Las derrotas de Cavite en el Pacífico y de Santiago en Cuba fueron sancionadas por el Tratado de París en Naviento de 1898, con la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Fue el fin del sueño imperial y el inicio de una profunda crisis de la conciencia nacional que puso en cuestión todo el régimen político de la restauración. Pese al impacto y la derrota, la sociedad asturiana pareció recuperarse pronto del desastre. La repatriación de capitales indianos en 1898 contribuyó al llamado auge de fin de siglo. Sofitó la expansión carbonera y metalúrgica de este siglo y tuvo parte en la nacencia de una banca regional, pero esa ya hay otra historia.